Bienvenidos a las cápsulas semanales de nutrición. Mi nombre es Giselle Curi, nutrióloga especializada en medicina funcional. Hoy te voy a hablar de cómo eliminar con dieta la cándida. Cándida es un hongo que habita de manera natural en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, y hasta incluso en cantidades normales ayuda a la digestión y la absorción. El problema es cuando aumenta este número y entonces esta cándida que se aloja en el colon puede desplazarse a otros lugares. En primera, aumenta el número de bacterias o de hongo de esta cándida y se desplaza hacia el esófago y hacia boca. Entonces es lo que puede ocasionar, por ejemplo, que se aloje en la boca y se puede ver, por ejemplo, con una capa blanca en la lengua. También puede alojarse a otros lados o desplazarse, por ejemplo, con hongos en las uñas o en los pies o mal olor. Esto es porque libera una toxina que entonces ocasiona muchos daños al cuerpo. A nivel digestivo te ocasiona una inflamación estomacal, gases, dolor abdominal, distensión abdominal. En cuanto también te puede ocasionar alguna alergia, psoriasis, acné, dermatitis, alergia a los alimentos, mareos, visión borrosa, irritabilidad. Y también al sistema nervioso le afecta, por ejemplo, ocasionándote confusión mental, depresión, cansancio, falta de ganas de tener energía en el día. Entonces, lo más importante es cuáles son las causas, dos bien importantes: el consumo de azúcar y el consumo excesivo de antibióticos. Entonces, si tú estás consumiendo antibióticos por muy prolongado tiempo, matas toda tu flora bacteriana buena, que es la que te ayuda a que no crezca ningún patógeno en el colon, y entonces puede crecer cándida. Y también por el consumo excesivo de azúcar, porque cándida se alimenta de azúcar. Entonces lo que tienes que disminuir, lo primero que tenemos que hacer es bajar el consumo de azúcares, fruta muy dulce, tenemos que consumir fruta con bajo índice glicémico, alta en fibra, como fresas, frambuesas, moras, durazno, pera, que tengan fibra, que pueda ser de más fácilmente digestión y eliminación y que no tenga tanta carga de fructosa, al igual que muchos hidratos de carbono como pan, tortillas, galleta, harinas, es lo que tenemos que eliminar. Y muchas veces cuesta un poco de trabajo porque la persona que tiene cándida tiene mucho antojo por dulce. ¿Por qué? Porque este hongo se está alimentando de ti. Entonces, lo que comes, como que no lo asimilas bien y lo termina ella consumiendo por ti. La segunda cosa de importancia es disminuir entonces el consumo de antibióticos. Cuando estás consumiendo antibióticos, es muy importante que junto con este vayas a consumir un probiótico. El probiótico para tratar cándida, la verdad, es un probiótico especial para que entonces pueda inhibir haz de cuenta que son como tus bacterias amigas que van a defenderte de las bacterias negativas, que son las que te están destruyendo, ¿no? Bueno, en este caso es este hongo. También es importante que elimines alimentos que te pueden estar ocasionando alergia: lácteos, gluten, soya, cacahuate, huevo, por un tiempo. Y también es muy importante que utilices alimentos que tienen la función de fungicida, quiere decir que combaten los hongos, como son el ajo. Es muy importante, de hecho muchas veces lo manejo en pastilla porque las dosis deben de ser muy altas. Consumir agua tibia con limón en la mañana ayuda, con vinagre de manzana orgánico. También es importante consumir cúrcuma y jengibre. Consumir orégano ayuda también como antimicótico y antimicrobiano, y también como antiinflamatorio, cúrcuma igual. Así como también tienes que utilizar fibra de verduras, un jugo verde en la mañana te ayudaría, con cilantro o perejil, para que utilicemos como quelante. Y junto con eso, también es muy importante que te hagas un análisis de laboratorio para ver que realmente cuál es la bacteria, virus o hongo que tienes alojado en el colon o en tu organismo, porque muchas veces sí va a ser necesario un medicamento. Cuando el hongo ya tiene mucho tiempo en el organismo, ya con la simple dieta no va a poder ser eliminado. Tienen que ser utilizadas las dos cosas. Un medicamento a veces es agresivo y por eso se necesita consumo de probióticos, que la sábila para desinflamar el organismo, una dieta siempre baja en azúcares, así como también hacer ejercicio para que mejores tu detoxificación, y un consumo de alimentos, como yo te había dicho, verdura verde, que es quelante,
para que sea fibra, porque lo que ya estás eliminando tiene que ser realmente eliminado de tu organismo a través del riñón. Entonces, si no, se va quedando y puede ser que se vuelva a reabsorber y esto sea una cadena que, en vez de que dure 3 meses, se alargue hasta incluso 6 o 1 año, y cada vez es más difícil de erradicar este hongo. Entonces, también es muy importante que te quieras. Siempre trata de tener buenos pensamientos hacia ti con amor. Entonces, ya quedamos. Disminuir el consumo de alimentos que te estén ocasionando alguna alergia, sobre todo de azúcares. Consumir una dieta alta en antioxidantes para que suban tus defensas, probióticos, y también hacer yoga meditación para disminuir el estrés. No te pierdas las cápsulas de nutrición en el Tiempo Comunicaciones todos los lunes a las 7 de la noche.